Bueno, estamos aquí, día 30 de marzo. Estamos, bendito Dios, para ir al supermercado, comprar unas cositas y regresar a la casa, ya que todavía está ese toque de queda. Hay muchos negocios cerrados, tiendas por departamento dándole layoff a la gente, trabajos también. Pero nada, estamos confiados en el Señor que todo esto va a pasar. Voy a salir porque tengo que salir. Mi esposa va en su carro, yo voy en mi carro. Vamos a ir a comprar unas cosas a la suegra. Ayer y antier le estuvimos también llevándole suministros a mi mamá, entre mi hermano y yo. Pero esperamos el Señor que todo esto pase, amén. Y todo obra para bien. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaré haciendo estos vlogs. Está nuestro hermano Jaylee Morales, está ahora mismo transmitiendo por aquí. La mayoría de la gente que pues han sido salteados por factoría, etcétera, etcétera, pues hay que permanecer en la casa y estar pendiente a cada suceso. Pero mientras tanto, pues si extendieron más días, pues mantenerse en la casa. Y en cuestiones de las tiendas, pues todo sigue igual. Las personas pues todavía siguen un poquito en el estrés, en la tensión. Y todo eso. Dile. Wow. Es así, creo que sí, es así como dice nuestro hermano. Ahí estamos monitoreando con los drones, que son estos aviones pequeños, un drone. Chequear las gomas del carro. Estén bien. Que lleva días este carro aquí, parqueado. Estamos escuchando aquí a nuestros hermanos, hermano Jaylee. El hermano Jaylee y el hermano Eric, que llamó de Colorado. Seguimos escuchando. Entra a postrenostiempo.org y ahí nos puedes ver, nos puedes escuchar. Dios te bendiga. Sí, de hecho, algo, un dato, porque tú, una información que te acabo de traer,